¿A poco vamos conmemorando este centenario de Violeta? Nuestra cantautora chilena. Sí, ustedes, dos cuequitas, obviamente las van a conocer, así que les pedimos que nos apoyen en los coros y ¿cómo se llama? Y disfrutemos de este momento. Gracias. Thank you.
mi primera gira de extranjero fue al Paraguay. Fue raro, partí al Paraguay y después fui a Egipto. Un salto así. La mayoría de los músicos piensan ir a Buenos Aires, París, o Buenos Aires, Nueva York. Yo tuve la idea loca de ir al Cairo. Lo logré, me gustó, pero lo logré. Bueno, aquí quiero llegar a este comentario, es que uno cuando, como dice la misma canción, Violeta Ausente, uno valora ser chileno cuando uno está afuera. Yo la emoción que he sentido tocar estas canciones en el extranjero es impresionante. Uno ahí extraña y se recuerda de San Vicente. A lo mejor uno que está acá, a lo mejor no valora la sencillez. A veces lo más sencillo y lo más cercano que uno tiene es lo que uno más valora en la vida. Que el dinero, que viajar, ¿no? A veces lo más sencillo y lo más cercano es lo que uno valora más. Bueno, siguiendo con la cueca. No, tonada, no. Bueno, hay una cueca lenta de los Jaivas que se llama La Conquistada. La Conquistada es un tema que sale en el disco Limpio del año 73. No sé qué pasó ese año, ¿eh? Y se grabó en la Argentina. La Conquistada es un tema con ritmo de cueca lenta, inspirada en la lejanía que tenía los Jaivas para responder a Chile. Bueno, para ustedes La Conquistada. Thank you.
juego de los Jaivas, usted lo va a identificar inmediatamente.
Gracias.